Cédric, si te vemos más tardecito entonces. Hay más temas de hoy. Así es, ya que según el abogado constitucionalista Fernando Linares Beltranena, la iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público que impulsan los diputados del partido líder, pero que fueron propuestas por el diputado Oliverio García y Roberto Alejos, contienen enmiendas positivas como la de eliminar el Consejo Interno, que a decir del experto es inconstitucional, además de evitar que se pueda remover al fiscal general a menos que sea mediante debido proceso. Pero la tercera enmienda, la que considera oscura y perjudicial para el pueblo de Guatemala, debido a que se pretende expulsar a la CICIG del país mediante esta reforma que se lee como una acción revanchista. Por el barquinazo que se echaron, que muy probablemente hará que no pueda ir en la contienda electoral a Valdizón y a Barquín. Barquín porque tiene la extinción de dominio y tiene un antejuicio. Y Valdizón porque sigue desacatando al Tribunal Supremo Electoral y sigue haciendo campaña anticipada a pesar de ya haber violado el techo electoral. Entonces, ¿quién está detrás de este ataque a Valdizón y a Barquín? La CICIG. Luego hay que encontrar la manera de eliminarlos, pero eliminarlos sutilmente, escondiendo la eliminación de CICIG dentro de unas propuestas que son benéficas, con las cuales sí estaría de acuerdo la mayor parte de la población. Pero ajá, hay gato encerrado, y el gato encerrado es la cláusula anti-CICIG. El comisionado Iván Velázquez habló sobre los señalamientos que el partido líder ha hecho contra las investigaciones que se realizan, especialmente de los financistas de la agrupación, lo cual Velázquez asegura que desconoce a qué se refiere. Son investigaciones que se apoyan objetivamente en pruebas científicas. Ya la valoración que desde diversos sectores hacen respecto de esas investigaciones es justamente eso, valoración que personas interesadas o afectadas o beneficiadas hacen respecto de las investigaciones. La CICIG está acosando a nuestros nueve financistas, dijo el vocero del líder. No sé a qué se refiere ese señor.